Salí del colegio a las 6:30 de la tarde. Era una tarde de otoño. Ya se había oscurecido el cielo. Corría un airecito frío, aunque era un frío soportable y hasta agradable. Yo había salido del colegio más temprano que mis compañeros. A pesar de que no quería irme solo y que podía quedarme a esperar a mis amigos, no quería perder tiempo en llegar a casa. Me había atrapado una novela de terror que había comprado, cuya trama era de un joven que en la Alemania del siglo XIX, se adentraba por un campo de flores, buscando una flor en particular, en medio de la noche. En dicha travesía, se encontraba con una vampiresa. En los días previos, yo estaba sumergido en esa lectura, sentado en un sillón de mi sala. No lo sé, pero cuando leía esa lectura, me parecía que era vigilado por alguien a través de la ventana. Yo estaba caminando por una calle que siempre usaba para ir a mi casa, y que me era familiar, pero esa noche parecía una calle ajena a mí. No pasaba nadie por allí. Encima, un apagón en la calle había dejado un techo a oscuras. Ese sector se caracterizaba por un chalet antiguo. Fue cuando vi a una mujer que se asomaba en la ventana de una casa. Destacaba por su piel pálida, muy pálida, extremadamente pálida. Bajé mi velocidad y caminé lento para ver mejor a la chica. Después de unos segundos, dejé de mirar a esa chica y seguí mi camino. Crucé la calle, justo a la vereda en donde estaba la ventana en donde vi a la chica. En eso, tuve una sensación extraña y volteé. En la vereda estaba la chica. Ya no estaba en la ventana, sino que ahora estaba en la calle. Me sorprendió eso porque en segundos ella apareció en otro lado. En otra calle oscura volví a ver a la chica. Cruzo el jirón Recuay. Volteo y veo que la mujer me estaba siguiendo. Camino rápidamente y solo me detuve una vez que llegué a la avenida Venezuela. Ya en mi casa, me senté en una silla y estuve leyendo en el escritorio de la sala. El libro que leía era la novela de vampiros. A pesar de que momentos antes había tenido un susto, pensé que el estar en mi casa iba a estar seguro. Fue cuando escuché unos ruidos en el techo de mi departamento. Me levanté del escritorio y salí al balcón. La noche otoñal de abril era muy fresca. Por más que me esforcé, no pude ver nada, aunque me pareció ver una silueta, aunque no estoy seguro. Esa noche, tuve pesadillas con esa mujer. Soñé que estaba en el interior de una casona abandonada y que allí estaba ella. Ella abría su boca y me mostraba sus dientes afilados. Ella era un vampiro, y yo era su víctima. Ella comenzó a acercarse hacia mí. Yo estaba paralizado. Estaba a su merced. Fue cuando me despierto. Noches después, tuve otra pesadilla. Soñé que estaba en el campo. Al final de dicho campo estaba un bosque. Estaba anocheciendo. De pronto, comencé a sentir que algo me acechaba. Fue cuando alzo mi vista al bosque y de allí venía hacia mí, para darme encuentro, esa extraña mujer. Yo me doy media vuelta dispuesto a huir, pero debí hacer ese movimiento en cámara lenta, ya que sentí unos labios que se posaban en mi cuello, así como una respiración que me erizó los vellos de mi cuello, de mi espalda y de todo mi cuerpo. Yo ya me resignaba que eso iba a morderme el cuello ya que se alimentaría de mi sangre y quizás también de mi alma. Fue cuando me despierto. Nunca más volví a ver a esa extraña mujer. No sé si esa extraña mujer era una vampira psíquica que me encontré en la calle o si al leer esa novela convoqué a una extraña entidad. Tomé bus temprano en la avenida Alfonso Ugarte. Llegué a la avenida Aviación. Caminé por esa calle. Tácora era el mercado de la gente humilde, que vendía sus mercancías en las veredas, siendo un espectáculo insalubre y desaseado. Se vende prácticamente todo. Miles de personas se aventuran a comprar allí.
herramientas, artículos caseros, ropa, aunque esto último no recomiendo comprar, porque esa ropa de segunda son prendas que fueron usadas y que pueden tener hongos y moho. Sin embargo, fuera de la ropa, uno puede encontrar verdaderas reliquias. Claro, las personas que van allí a comprar no son solo compradores que usarán esos artículos, sino también otros vendedores, los cuales lavarán esos objetos y los venderán. Muchos compradores de juguetes y otros artículos van a comprar allí para luego venderlo en sus locales o galerías a un mayor precio. Precisamente, yo iba como un vendedor, junto a mi hermano y a mi madre para comprar juguetes y luego venderlos. Yo no solo buscaba juguetes, sino que buscaba algo que sea de valor histórico. Fue así que di con un vendedor que vendía objetos religiosos. Estampas y figuras religiosas. Fue cuando un vendedor, que evidentemente estaba en estado de ebriedad, comenzó a lanzar insultos y hacer problemas. Fue cuando agarró un costal de artículos, el cual más tarde supe que era suyo, y comenzó a azotarlo violentamente contra el pavimento, rompiendo las cosas que habían allí. Esa mercadería de quizás 100 soles había quedado inservible y ya no iba a poder vender. ¿Por qué actuó así? Fue cuando unos vendedores me contaron su historia. Él, de nombre Luis, vivía en Manzanilla, en plena avenida Nicolás Ayllón. Él se dedicaba a recolectar cosas y artículos religiosos, los cuales vendía en Tácora. En su casa almacenaba cosas tales como cuadros y estampas de cristos y santos, esculturas de y estatuillas de vírgenes y ángeles, escapularios, etc. Su casa estaba a una cuadra de Tácora, como todos aquellos que trabajaban allí y vivían allí también. Él vivía con su esposa y su hijo. Todo al parecer le iba bien. Como todos los vendedores de Tácora, en el centro de Lima, Luis obtenía su mercancía de diversas formas y distintas fuentes. A veces compraba algunos objetos a otros vendedores de Tácora. En otras veces, recorría las calles de la capital y se ponía a husmear en la basura. No es de extrañar que el gran porcentaje de la mercadería vendida en Tácora sean de cosas desechadas por las personas. Y por último, él adquiría algunos objetos de la mano de sus mismos dueños, quienes querían deshacerse de sus cosas. Es decir, él iba a las casas y los dueños les entregaban, ya sea pasando de improviso con su carreta como un ropavejero, o ya conversando previamente con los dueños de la casa. El negocio podía ser calificado como un ropavejero o como un vendedor de antigüedades tipo el precio de la historia. Si fuera un recolector de chatarra o papel que lo almacenase en su casa sería visto como un basurero. Pero si almacena cosas antiguas y demás en su casa, ya no sería visto como un chatarrero, sino como un vendedor de reliquias. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva? En fin. Luis obtenía su mercadería, trasladándola en su carreta y la exhibía en Tácora. Todo lo que no podía vender lo llevaba en su carreta y regresaba a su casa. La carreta se quedaba afuera, mientras que su mercadería estaba en costales y los almacenaba dentro de su casa. Fue cuando él adquirió una serie de cuadros de unas vírgenes que más bien parecían satánicas, así como un crucifijo de plata en el que se representaba a Cristo como un hombre cadavérico. A raíz de ello las cosas en su vida cambiaron para mal. Se enteró que su esposa le sacaba la vuelta. La mujer se fue de la casa, llevándose a su hijo. Él cayó en la depresión y se refugió en el alcohol. Se podía verlo a él tendido en el suelo de las calles de Tácora, borracho. Él se volvió una persona encolerizada. Semanas después, le detectaron diabetes, lo que lo hundió en la tristeza. Luego, su casa sufrió un incendio, en el que perdió algunos muebles y la mayoría de su mercadería. Es decir, una racha de eventos negativos le pasó en aproximadamente 2 meses. Él se hizo ver con un brujo y este le dijo que toda su saladera se debía a una serie de objetos malditos que estaban en su casa.
Dichos objetos eran unos artículos religiosos que él había adquirido. Eran los cuadros de las vírgenes diabólicas y el crucifijo del Cristo cadavérico. Precisamente, esos artículos fueron de los pocos objetos que se salvaron del incendio. El porqué de que esos objetos estén malditos se debe a que fueron fabricados por personas que adoran al diablo, los cuales los usaron en ceremonias satánicas. El que posea estos artículos estará maldito, dijo así el brujo. Es por ello que Lucho agarró ese costal de objetos, que no eran otra cosa que esos objetos malditos, y los sacudió violentamente contra el suelo. Así no solo desahogaba su odio por las cosas que le pasaron, sino que él esperaba romper la maldición que le carcomía la vida y el alma. Espero de corazón que este atribulado vendedor haya podido escapar de esa triste situación.